Y vamos a arrancar diferente, ¿verdad? ¡Opa! ¡Ay, Dios mío! Hoy arrancamos totalmente diferente porque... ¡Hola, chicos! ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Lizzy! Hasta acá todo es igual que siempre. Pero ahora... ¡Atención! Vamos a hacer un concurso para elegir al maletinero de la semana. ¡Pero bárbaro! Esto arranca así. Yo voy haciendo preguntas y el maletinero que responde bien pasa a la final. Y el maletinero que responde mal, muere. Bueno, se va a su casa. Vamos a ver. Clementina, ¿qué país fue sede del último mundial de fútbol masculino? Rusia, Alemania, Sudáfrica, Brasil. Rusia. ¡Sí! ¡Correcto! ¿Cuál es el 30% de 1000? ¿30? ¿300? ¿3000 o 30.000? 300. ¡Sí! ¡Correcto! ¿Cuántos corazones tiene el pulpo? 1, 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Qué? 4. ¡No! ¡No! ¡Tiene correcto! Que ¡no tiene 8! ¡No, ocho tiene 8! ¡No, tiene 8! ¿Qué animal construyeron los espartanos para entrar a Troya? ¿Buey, el perro, el chancho o el caballo? El caballo. ¡Bien! ¡Correcto! Según la composición de música clásica creada por Vivaldi, ¿cuántas son las estaciones? ¿Tapa los oídos? ¿Dos? Sí. ¿Cuatro? ¿8 o 12? La tengo, 4. ¡Sí! ¡Ay, yo te quería que se equivoque! ¡Qué mala compañía! Le dije 8 para que diga 2. ¡Frénenme! ¿En qué deporte se destacó Juan María Traverso? Ajá. ¿Automovilismo, fútbol, ¿automovilismo? Rugby. ¡Automovilismo! ¡Sí! ¡Qué sabia! ¿De qué color es el humo que anuncia la designación del nuevo Papa? ¿Rojo, negro, blanco, azul? Blanco. ¡Sí! ¡Ay, tiene miedo! ¡Sabemos, papa! ¿Cuántas caras tiene el icosaedro? 10, 20, 30, 40. 10. 20, pero perdió. ¡Correcto! ¡Una lástima! ¿En qué elementos apoyan los jinetes sus pies? ¿Estribos, espuelas, riendas o orejeras? La B. ¿Espuelas? Sí. ¡No! ¡Es correcto! ¡Vuelve! Mati, ¿qué palabra alude a los correos no deseados? ¿Spam, splash, swap o tweet? Spam. ¡Sí! ¡Correcto! A ver, ¿en qué ciudad nació el dibujante y escritor Roberto Fontana Rosa? ¿Córdoba, Rosario, Salta, Lanús? Córdoba. ¡No! ¡No! ¡Rosario! ¿Cómo se llama el submarino creado a la ficción de Julio Verne? ¿Atlantis, Titanic, Nautilus o Royal? Nautilus. ¡Sí! ¡Qué bien! Tenemos a los semifinalistas. ¡Los elegidos! De entre ellos va a salir un gran finalista. El número uno de acá del programa. Y ahí entra el premio, el maletín. La perdedora. Gracias, Elsa. El maletín entrado por una perdedora. Gracias, mi amor. Ahí está. Ustedes van a tener que adivinar cuál es el valor que está adentro del maletín, ¿ok? Tiene 5 cifras y termina en 0. Van a ir diciendo un valor cada uno y Javi le va a decir si es mayor o menor, ¿ok? Y él tiene que sumar 2 puntos para ser el ganador y el maletinero de la semana. ¡Eh! Arranca Sónico. 5 cifras. ¡Vamos! 30.000. Más. 59.400. Menos. 40.000. Menos. 39.000. Menos. 32.000. Más. 35.000. Menos. 32.550. Más. 33.500. Más. 34.200. Más. 34.900. Menos. 33.600. Más. 34.850. Menos. 33.850. Más. 34.880. Menos. 34.650. Menos. 34.350. Más. 34.570. Menos. 34.550. Menos. 34.540. Menos. 34.490. Más. 34. ¿Qué dijiste? 34.000.
350. Más. 34.470. Más. 34.510. Más. 34.520. Más. 34.530. ¡Correcto! ¡Vamos, Sónico! Una posibilidad para que vean. Acá está, mirá. 34.530. ¡Muy nervioso! Sónica ya sumó un punto. Sónica. Y ahí entra el otro maletín. Me gracias, Elsa. Y ahora volvemos a arrancar. Si Sónico vuelve a ganar, ya se es el maletinero de la semana. ¡Vamos! 50.000. Menos. 39.400. Más. 40.000. Más. 45.000. Más. 46.450. Menos. 45.550. Más. 46.300. Menos. 47.350. Menos. 45.690. Menos. 45.620. Más. No, me remaría. 45.560. Más. 45.660. Más. 45.750. Menos. 46.250. Menos. 46.150. Menos. 45.730. Menos. 45.990. Menos. 45.800. Menos. 45.970. Menos. 45.670. ¡Correcto! Entre Sónico y Eli se define la gran final. Los demás a la tribuna. Acá está, pueden venir más acá, ¿no? Ahí está. Gran final. Ah, primero voy a mostrar el maletín. 45.670. Y ahora sí, la gran final. Entre Sónico, ahí entra el nuevo maletín. Gracias, Elsa. La gran final es por el título del maletinero de la semana, el ganador. Hay que adivinar cuánto hay dentro de este maletín. Cinco cifras, termina con cero. Arranca Sónico. ¡Vamos! 40.000. Más. 60.000. Más. 75.000. Más. 80.000. Más. 92.000. Menos. 86.000. Menos. 83.000. Menos. 81.000. Más. 82.000. Menos. 81.800. Menos. 81.500. Menos. 81.400. Menos. 81.200. Menos. 81.150. Menos. 81.130. Menos. 81.120. Menos. 81.070. Más. 81.100. Más. 81.110. ¡Sí! ¡Sónico es el ganador! ¡Sónico es el gran ganador de los maletineros! ¡Maletinero cósmico! Y el premio es... ¡Sí, el segundo pues! ¡Una premio! Semana viviendo en casa! A partir de ahora somos burbujas, así que amor, ¡vamos! Sónico es el maletinero de la semana. Tenés que elegir en qué lugar querés estar. Tom. Mira. ¡Lo mató! ¡Ay, me gustó! ¡A la derecha! ¡Al fondo! ¡Arriba, Tom! ¡Arriba, al fondo! ¡Ahí está! ¡Ay, cómo es, Sónico! ¡Me gustó! ¡Ahora vas a ver lo que se siente! ¡Ay, me encanta! ¿Qué les parece si ahora sí arrancamos a jugar y presentamos al participante? ¡Bienvenido, Sergio! ¡Adelante, Sergio! ¡Sergio hermoso! Hola. ¡Qué momento que llegaste! ¡Bienvenido, mi amor! Bien, ¿de dónde sos? De Florencio Varela. Florencio Varela, mira, ahí tenemos 26 maletines y vos vas a elegir uno para jugar y te podés ganar 2 millones de pesos. ¿Con qué maletín vas a jugar? Con el número 20. Número 20. Eligió el maletín número 20, maletín de Martín.
Bajamos Morazo. Ahí está entrando gente, después me vas a contar quiénes son. Pero ahí viene. Vamos, ¡ay, Sergio! ¡Qué elegancia! ¡Ay, Martín, qué chuequita! ¡Me encanta! ¡Oh, Lizzie! ¡Ahí está! ¡Claro! No pude parar de mirarte. ¿Para que lo clavo acá? Ay, no la puedes meter. ¡Claro! Ahí, ahí lo clavé. Gracias, vamos, mío. Sergio, ¿eh? Vamos, Sergio, vamos. Dice, te tira mucha vamos. Suerte. Y a mí no me da nada. ¿Cómo? Mirá qué lindo que va. ¡Ay, qué bote! Escúchame, después te voy a pasar el importe del maletín para que ganes el próximo juego. Con la semana que viene. Bueno, Sergio, maletín número 20. Vamos a arrancar a jugar, vamos a abrir 6 maletines y nos vamos a comunicar con la banca. ¿Con qué maletín quieres empezar? 18. 18. Ah, vino decidido. Maletín número 18, Agus. Sí. Abre tu maletín. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Siguiente maletín. El 10. El 10. Maletín número 10. Eli, abre tu maletín. ¡Bien! ¡Perfecto! Siguiente maletín. El 15. 15. Maletín número 15. Martina, abre tu maletín. ¡Vamos! ¡Qué jugador! Siguiente maletín, cuarto maletín de esta tanda. El 23. 23. Mica, abre tu maletín. Muy 200 bien. Mil. Bueno, no importa, tratemos que de 200 mil para abajo, para arriba o para abajo, no sé cómo para se abajo, dice. Claro. Para abajo, los menores. Siguiente maletín, quinto. El 2. Clementina. Sí, sí. Abre tu maletín. ¡Bien! Y último maletín de esta tanda antes de escuchar a la banca. El 13. Maletín número 13, Melody. Abrí tu maletín. 750 mil pesos. Bueno, bueno, bueno. No importa. Bien, muy buena jugada la primera tanda. Y ahora sí vamos a recibir a nuestro negociador, el número 1. Bienvenido, Moldavski. ¡Moldavski! ¡Bajo para! ¡Siempre bailando! ¡Qué divino! ¡Pero mirá! ¡Ay, increíble! Seduciendo. ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué animal será! ¡Latin Lover! ¡Qué animal! ¡Depredador! Un carpincho que está de moda. ¡Un carpincho! ¿Cómo se corrió la bola en los carpinchos y fueron todos a vivir al Nordelta? ¡Ay, pero qué divino! Pero mi barrio también hay. Ay, sí. Compraron el pozo. Y vos los aplaudís. Ay, a mí me encantan los carpinchos. Me gusta. ¿Sí? Sí. Te llevas bien. Vos tenés cuerpo de carpincho. O sea, por eso me gustás. Sos muy del humedal. Me llama la atención la imaginación que tenés cuando me. Cada vez que me ves. Si te ocurre algo nuevo, me encanta. Sí. Me gusta que estamos los dos de negro, me gusta. Exacto. Este. Estamos después parido. Podemos cambiar, yo me saco el saco el vestido. Qué buena, nunca lo hicimos, ¿eh? ¡No! Me encanta, este es el gran día. Pero te quiero decir algo, no puede ser que cada idea que se te ocurre digas, hagámosla, Lisa. Tenés que tener, hay algo que se llama un filtro que los seres humanos tenemos. Que dices, estoy en la tele, capaz, esto no lo debo decir. No te estaría funcionando, que ya me imaginás con vestir. Tengo una hermana melliza. Con ¿en serio? Cual, sí. Cierto que sí. Que cumple el mismo día que nosotros. ¡Ay, claro! Mirá qué casualidad. ¡Ay, qué bárbaro! Sí, porque nosotros cumplimos el mismo día y la melliza que nació conmigo. Ah, por, claro, porque son mellizos. Casi trillizos. De a poquito, no. Es muy difícil ser mellizo. Te quería hablar de este tema. En serio, es muy complicado. ¿Cómo va, caballero? ¿Usted tiene hermanos, caballero? Sí. ¿Mellizo ninguno? No, no. ¿Lizzy, vos tampoco? No, yo tampoco. Ya nacé ya ahí adentro. ¿Crees? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, puedo ser yo misma mi melliza. Tengo un mellizo. Es verdad. Claro. Ricardo. Podés poner las dos gemelos, fotos. Gemelos, somos. Sí. Vale. Bueno, bueno, también. Bueno, ya sé, dije mellizo. Sí, siempre decís mellizos, pero somos gemelos. No, sí, ya sé, pero me vas a hacer quilombo ahora. ¿Quién habla? En el programa. Lo que te pasa, pero siempre es lo mismo cada vez que estoy en el programa. Yo pienso que él piensa que vos sos la preferida, por eso está. ¡Claro! Claro. Tiene un cierto respeto. ¿Vos pensás que yo soy la preferida? Sí, siempre supiste de mi parte. ¿Viste? Ahí está. Claro. Ahí está. Bueno, pero qué. Muy difícil la relación de hermanos en general y de mellizos, ni te digo. Te van a internar de acá. No te quepa duda. Estás un toque, estás un toque bipolar, pero bien, pero llevándola bien. Es muy difícil, nosotros ya desde la panza, compartiendo el monoambiente, ¿entendés? ¡Claro! Ya salimos.
Hay teléfono, pero el monoambiente, nos quedamos con todo lo mejor. Pero la gran, pero siempre. Después me vas contando. Te quería contar de mi hermana y este me llama. ¿Dónde estará? A ver. ¡Olé! Ah, hablo bajito. Está en un monasterio. ¿Monasterio? ¡No! ¿Qué haces? ¿Y qué haces? Bueno, después me contás. Dame la oferta. Dale. Amén. Ay, amén. Bueno, amigo, tengo una oferta. No peleo en esta parte, ya sabés, ves el programa. Lo peleo cuando estemos por el millón, dos millones que vamos a llegar ahí. Bueno, una oferta que te puede interesar. Ojo, ¿eh? Ojo. Primera oferta de la noche por ese maletín número 20. La banca te ofrece 38 mil pesos. ¡Epa! 38 mil pesos. Buena oferta. La verdad que también jugaste muy bien. Y yo tengo la obligación de preguntarte si por 38 mil pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Siguiente tanda, 5 maletines y arrancamos a abrir. ¿Cuál querés? El 22. 22. Mica, abrí tu maletín. ¡Bien! ¡Perfecto! Siguiente maletín. El 26. 26. Ahí está Tom, casi le digo Sónico porque tenía un... Tom. Se mudó. Abre tu maletín. ¡Vamos! 35 mil, perfecto. Por debajo de 750, bárbaro. Siguiente maletín. El 11. El 11. Eli. Lizzy. Abre tu maletín. ¡Oh! ¡No! No me la conté. Ay, ay, ay. Pero no importa porque todavía tenemos vivo el de 2 millones de pesos, querido Sergio. ¡2 millones! ¡2 millones! ¡2 millones de pesitos! Siguiente maletín. El 14. 14. Mati, querido, abrí tu maletín. ¡Bien! ¡500 pesos! ¡Perfecto! Siguiente y último maletín. El 19. Maletín número 19, Elsa. Sí, Lizzy. Abrí tu maletín. ¡Bien! 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 ¡Teléfono! ¿Para quién? ¡Olea! Está en un retiro espiritual. ¡Ah! Como claro. La película de Julia Roberts. Sí, o sea, te estás como queriendo alejarte de lo material. Sí, te entiendo. Entonces, soy la banca, la manejo yo hoy, si querés. ¿Qué dijo? Ay, qué rápido. Javi, esto va mejorando, Lizzy. Tengo una oferta que va subiendo, va mejorando. Vamos de a poco. Sí. Metiste un palo y medio, pero venís muy bien. Por ese maletín. La banca te ofrece... 44 mil... pesos. ¡44 mil pesos es lo que te ofrece la banca por tu maletín! Todavía queda mucho dinero en juego, está vivo el de 2 millones y deseamos que esté en el maletín número 20. Y yo ahora, querido Sergio, tengo la obligación de preguntarte si por 44 mil pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. ¡Ven! ¡Esa! No a 44 mil pesos. Me encanta. Sergi, ¿con quién viniste? ¿Quiénes son ellas? Mi señora. ¿Tu señora? ¿Su nombre? Analía. Analía. Ay, como mi mejor amiga, Analía González. Y mi hermana. ¿Y tu hermana? ¿Sergia? La fácil. Fabi. ¿Mesisas también? No. ¡Ah, no! ¡No! Eras no, vos el de yo soy, sí. ¡Fabi! ¡Fabi! ¡Ay, mi amor, pero estás divina! ¡Qué ay, colorete! Gracias. ¡Desfila, Fabi, para mostrarnos! ¡Señoras y señores! ¡Desfila! ¡Mire, mirá el luquete que se puso la hermana de Sergio! ¡Ay, pero mirala! ¡Fabi! ¡Pero perfecto! ¡Muy bien! Pero, ¡una chica al rojo vivo! ¡Me encanta el trajecito, Fabi! ¡Te queda brutal! ¡Ahí está! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Sí, cortó el negro un poco, estamos ay, todos. Claro, ella cortó un poco. ¡Paño de la ruleta! ¡Le trajo alegría a este programa! ¡Le trajo color! ¡Exactamente! ¿Eso es de Independiente? No.
¿De qué cuadro sos? De River. ¿De River? Muy bien. ¿Y vos? De Independiente. ¿De Independiente? ¡Ah, y al revés! ¿Vos? ¿Y con River? ¿De? River. ¿De River? ¿Dónde más grande? Vos? Yo soy de Boca. Ah, vos sos de Boca. Por favor. ¿Y vos? Ah, repesado. ¿Y vos, Lizzy? No, yo no digo de qué cuadro soy. Porque ¿eso es periodista deportivo? No, 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 nosotras lo decimos. Va, yo no, no me gusta decir de qué cuadro para no generar grieta. Tiene más seguidores. Soy del cuadro de cada hora, soy de Talleres, porque arroba Lealturia es de Talleres. Ah, pero ah, también fui del cementerio de Elefante cuando salía Colón. Colón. Era de Colón. Sí. Se llama el cementerio del elefante porque van a morir todos los grandes. ¡Muy bien! ¡Futbolera como poca! Después del bicho, porque estaba alzada de un amigo mío que se llama Juan Carlos López. Y fui voy cambiando. Es por tendencia, por moda. Claro. Bueno, bueno, y ahora si vos querés, puedo ser también. ¡Rey de copa! Diablita. Bueno, próxima tanda, cuatro maletines. Concentrate que venís muy bien. Vos cada vez que querés, Sergi, lo consultás con tu pareja, lo consultás con tu hermana, con quien vos quieras. Bueno, con la que estén acá, con quien vos quieras no, porque no puedes consultar con la escribana. Sí, claro. A la escribana no le pedí decir cuál sí, maletín. No estaría mal, no estaría mal. Que es la única que sabe qué es lo que hay adentro del maletín, de cada maletín. Bueno, Sergi, cuatro maletines, ¿con cuál arrancamos? Con el número cuatro. ¡Cuatro! ¡Sónico! ¡Abrí tu maletín! Está muy bien. Siguiente maletín, Sergio. El maletín número 8. Maletín número 8. Julia, abrí tu maletín. ¡Estupendo! Siguiente maletín. El número 6. Maletín número 6, Melody, abrí tu maletín. ¡Eso! Ahora falta uno. Uno más, último uno. Y escuchamos a la banca. Sergi. El 17. 17. Ahí va nuestra querida Eli. Abrí tu maletín. Bueno, bien. 300. Muy bien, bien, bárbaro. Ahí está, perfecto. Teléfono. Vamos, Molga. Bien. Hola. ¿Me editaste la cifra ya? Porque este viene, Sergio. Dale, preguntale ahí a alguno de los que... Dale, empujame un poquito más. Aunque sea, déjame la puertita. ¿Ese ves? ¿Te hace bien a vos el retiro? ¡Opa! ¿Qué pasó? Sergio, ya estamos en ofertas que dan para que consultemos. Ah, bueno. Con tu mujer, con tu hermana... Consigo sismo y con quien sea. Empieza a alongar por si hay que bailar. Sí, ya está preparando, ¿no? Para dar la vuelta. Por ese maletín, la banca te ofrece. ¿Escuchaste el número, Sergio? 99.000 pesos. ¡Opa! ¡99.000 pesos! Ay, por la que estamos. Estamos igual. El teatro nos está matando. Un tecito, por 99 mil pesos es la oferta de la banca, querido Sergio. Todavía están los 2 millones de pesos en juego. Hay mucha plata y yo tengo la obligación de preguntarte si por 99 mil pesos hay trato o no hay trato. En caso de que no hayas trato, hagas trato, vamos a abrir 3 maletines. ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. Dale. No hay trato. ¡No hay trato! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Sigue nomás! ¡Eso! ¡Ay, sol, el campeón! Sí, este. Viene con un swing. Está muy enchufada hoy. Estoy muy enchufada. Sí, está. Bueno, escúchame. Yo no sé si soy yo, pero Martina, no tendrías que estar más pegada a tu maletín porque no veo el maletín de acá. No lo va a elegir nunca el de atrás. Ahí. Estaba buscando el medio, Alicia. Está desacostumbrada. Sí, bueno. Es un nuevo barrio para ella. Es una nueva zona, se mudó. Se mudó. Te tiene que adaptar. Para acá no. No, no sé, donde quiera, pero... Ay, ¡dame más te guste! Dame, yo tengo una propuesta. A ver. A ver, yo creo que Sónico merece otro premio por haber jugado tan bien y tan espectacular. ¡Vamos! Y va ¡vamos, Sónico, vamos! Elegir, Sónico querido, va a ser elegir, ¿sabes qué? ¿A quién quieres mandar otra vez a su lugar? ¡No! No. ¿Martu? ¡No! ¡Atrás de nuevo! ¡Eligió Martina!
Marta baja, Martina vuelve a su lugar por decisión de Sónico. Al fondo, ay, qué lugar. Que me encantaba. Tenés que volver al fondo. Me gusta más como performa. Martina, fondo, 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 fondo. Encima, Mica se abrió su maletín, o sea, no va a hacer nada. Yo no participo. ¿Ya me puedo ir? ¿Me puedo ir? Me voy. Y hoy te vas. Gracias por todo, nos vemos. Tienen que quedar. Hay que cumplir horario. Esto es profesionalismo, mi amor. Eso no es home office. Hay que marcar tarjeta. No se puede trabajar home office, querida. Home office, dije bien. Sí. Pierde el presentismo. Bueno, estás tan afilado. No puede ser. No puede ser, dice Martina. O sea, parece que está tomando un café. No, sí. Una ginebra, un cortado jarrito. ¿Me puedo sacar los zapatos? No, no te puedes sacar nada. Sos una profesional. No. Esto es así. Vos te toca ser el trompetista de un concierto y tenés que esperar 2 horas para hacer... Y el que hace pum, el que hace pum. Ahí es, en el color. Un pequeño aporte. De la misma manera. Vos tenés que... Todos son iguales de importantes en la orquesta, salvo Sónico. No, todos no. Hay algunos que son suplentes y tienen favoritos. ¡Se picó! ¡Caballo! Hay algunos, dice, hay algunos que son suplentes y encima se tiñen el pelo y le queda pésimo. Acaba de decir Martina. ¡De Melody! ¿Cómo te atacó? Yo opino que me queda hermosa, así que no me importa otra opinión. Sí, le queda. Bueno, dice, por lo menos es parada adelante y no me tiene de último orejón de tarro, dijo Melody. ¡No dijo eso! ¿Quién está adelante? No, dice, pero por lo menos a mí no me tuvo que traer mi novio. ¡Acaba de decir Martina! ¡No! ¡Pero no dijo eso! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Sos mérito propio! ¡Ay, mira lo que dice Melody! Dice, por lo menos mi novia me puede traer porque tengo una novia linda. No como Martina, que tiene un marido que no es impresentable. ¡Ay, lo dijo Melody! Chicos, es terrible lo que está pasando. ¿Qué grupo? Basta, basta. No me gusta que se peleen. No se agredan así. Chicos, no se agredan así. Yo estoy acá por mi talento y ella está por arreglo. ¡No! Perdón. Perdón, Martina. O sea, yo, vos sabés que te adoro, que trabajamos mucho tiempo juntas ya. Pero ahora por tu talento. ¿Qué talento? Bueno, vamos a aprovechar que Sergio está muy afilado jugando. Muy afilado jugando y vamos a hacer un desafío. Vas a jugar el cronómetro. Vas a tener 3 posibilidades de clavarlas en 10-0-0. ¿Okay? Si logras hacer, te llevas este hermoso premio de autocrédito. Cuando vos quieras, Sergio, primer intento. ¡Vamos! ¡Ay, cerquita! Se apuró. Un poquitito más. Tom, vení, ponele otra vez en el inicio. Y me gustaría que pongas el inicio y vuelvas a tu lugar. Ok. Ahí está. Muy bien, ya está. Gracias. Volvé a tu lugar, allá. Okay. Y cuando vuelva, te bajás un poquito. Siguiente oportunidad. Vamos, Sergio, cuando quieras. ¡Ay, qué cerquita, Tom! ¡Por un pelito! ¡Por un pelito! ¡Última posibilidad! ¡Ahí baja, Tom! ¡Tom, baja! ¡Poned el 0-0 otra vez! ¡Ahí está! ¡Vuelve a tu lugar! Y ahora sí, cuando vos quieras, Sergi. ¡Tiempo! ¡Última posibilidad! ¡Concentrarte por un pelito y lo lograba! ¡Vamos! ¡Ay, se pasó! ¡Qué lástima! ¡Tom! ¡Vení, Tom! ¡Ay, bueno! No importa, te llevas un termo hermoso. ¡Ay! ¡Ay, se le cayó el micrófono! Estoy bien, ahí te van a estoy echar bien, ahora. ¿Estás bien? Bueno, estoy bien. Estoy bien. Encima que fue último, no me atreví a echar, me rompió el micrófono. Sí, bueno, pero vienen a trabajar, ¿no? Claro, me gusta que se ganen el mando. Exactamente. Sí, ahora sí. Momento de abrir 3 maletines y volvemos a escuchar la oferta de la banca. ¿Con qué maletín quieres arrancar? Con el 9. Maletín número 9. Clementina, abrí tu maletín. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Muy bien. Siguiente maletín. Perfecto.
El 3. 3. Clementina. Sí, Lizzy. Abre tu maletín. 400. No. Bien, bien, igual bien, ¿eh? Vamos, siguiente maletín. Concéntrate, es muy importante este maletín que vamos a abrir ahora. El 5. El 5. Maletín número 5, Sónico. Abre tu maletín. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien jugado! ¡Bien hecho! ¡La técnica de Tom! ¡Bárbaro! ¡Oli! Bueno, ya te atendí, seguí llamando. Bueno, apretó mal. Siempre me haces esto. Me quedé pensando en eso del monasterio. Yo soy Moishe, ¿puedo ir? Sí, o no. Ah, no, parece que no. Y el primer cura Moishe, hay un papa argentino, imagínate, un cura Moishe sería. Ay, ¿en serio? No hay. Nunca hubo, ¿no? No, no, dale, subímelo bien. No me... Ya sé. Si estamos, pero estamos en 99. Ahí está. Sergio, querido, muy rápidamente, gracias a tu trabajo, llegamos al momento que nos gusta de este programa. Sí. Hemos llegado a las 6 cifras. ¡Sí, bravo! ¡Qué buena onda! ¡Muy bien, Sergio! ¡Gestión Moldavski! Con ese maletín que tenés ahí al lado tuyo, la banca te ofrece, Sergio, querido, 160 más pesos. ¡Epa! 160. Se siente mal, parece que 60 más. No, 60 mil pesos. Muchísima plata, porque está jugando muy, muy bien. La verdad, está buenísimo. Ya empieza a perder el momento de empezar a, sí, a jugar. Y gracias, porque ya las 6 cifras es un montón. Y yo tengo la obligación, querido Cersei, de preguntarte si por 160 mil pesos hay trato o no hay trato. Mira a tu pareja, mira a tu hermano. ¿Seguimos? Sí. En caso de que no hagas trato, vas a abrir 2 maletines. Estábamos. Vamos. Vamos por todo. No hay trato. ¡Eso! Bueno, 2 maletines, concentrate. Le dijiste que no a 160 mil pesos. Estamos jugando todavía por 2 millones de pesos. ¡2 millones! ¡2 maletines! Si logramos, imagínate si logramos abrir el de 1, 5 y 50, igual son 2 nada más. Esos 3 ya sería un golazo. Igual también podemos abrir el 50 mil, el 10 mil, así que relájate. Elegí qué maletín querés abrir. El 24. El 24, maletín número 24, Agustín. Abrí tu maletín. ¡No! 500 mil pesos. Ay, bueno, ay, tranqui, tranqui, no pasa nada, relájate. Este todavía Sergio nos queda el del millón y el de los 2 millones de pesos. Este. Momento ahora. Concéntrate, ¿cuál abrimos? El 21. 21, maletín número 21, Martín. Abrí tu maletín. ¡Bien! ¡50 mil pesos! ¡Bárbaro! ¡Muy bien! ¡Precioso! ¡Estupendo! ¡Teléfono! A veces estoy solo, escucho teléfono. ¿Qué haces? ¿Me vas a dejar la...? ¿Siempre está ahí en la puertita también? No, no. A dar el saludo ahí a la gente. Hoy está con ganas de dejarnos ahí en el límite, de hacernos. Se ve que este retiro lo pone loco. Claro, tienes razón. ¿Viste? Pero, Sergio, yo te digo que si antes dudaron, familia, van a volver a dudar. Porque por ese maletín, la banca te ofrece... El TikTok lo ponen así, todo tirado. Sí, ¿no? Para todos los chicos que hablan con Mel, 199 mil pesos. ¡Sí! 199 mil pesos, la verdad, muchísima plata. En caso de que no hagas trato, empieza la etapa donde abrimos de a un maletín y escuchamos a la banca. Todavía quedan 2 maletines de importes grandes, el del millón y el de 2 millones de pesos, querido Sergio. De todos modos, 2 millones, 2 millones, yo...
tengo la obligación de preguntarte si por 199 mil pesos hay trato o no hay trato. Ay, está re nerviosa. Nosotros vinimos a cumplir un sueño. ¿Sí? Vinimos a cumplir un sueño. ¿Para cuál es el sueño? Hacer el tratamiento de fertilidad para ser padres. Nosotros ¿todavía hacemos, no son papás? ¿Quieren hacer el tratamiento? Hace ¿qué? 22 años y medio que estamos juntos. Nos anotamos para la ley de fertilidad. Anotamos para adoptar y nos hicieron reformar la casa y siempre quedamos puesta. Nosotros ahora nos anotamos, yo me anoté para cumplir este sueño, porque sí, hoy en día es muy complicado. Ustedes quieren ser padres. Sí, sí, queremos, es nuestro sueño. Y hace 22 años que 22 años estamos juntos. Ay, mi amor, ojalá se dé. Mirá, tenemos un videito para mostrarles. Vení, vamos acá, vení conmigo para acá. Ahí tenemos un video para mostrar. Oh. Hola, acá tu primer amor, tu primera hija, tu primer sobrina. Vengo a decirte que te amo mucho, mucho. A desearte mucha suerte y ojalá que puedas cumplir tu sueño de ser padre, porque te lo re mereces. Sos un excelente tío padrino. Estoy agradecida porque estés siempre, por hacernos reír, por demostrar tanto cariño, tanto amor y recordarte que la abuela está guiándote, está con vos. Nada, te amo mucho, te mando muchos, muchos besos. Suerte. Hola madrino, te quiero mucho. Te deseo mucha suerte y que se te cumplan tus sueños. ¿Quiénes son? Sí, dos ahijadas. ¿Tus ahijaditas? Sí. Y ellas saben de estas ganas que sí tienen ustedes. Vení, vengan juntos, abrácense, a ver si podemos dar mucha energía. De corazón, yo quiero que cumplan ese sueño, si Dios quiere. Gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Sí, bueno, eso fue lo que... Ese es nuestro sueño. Por eso nosotros yo quería venir a participar. Vamos a seguir entonces. Gracias. 199 mil pesos es lo que ofreció la banca. Queda todavía el maletín del millón de pesos y el de 2 millones de pesos, querido Sergi. ¡Vamos, Sergio! En la próxima tanda, si ustedes siguen jugando y no hacen trato, vamos a abrir un maletín y vamos a escuchar a la banca. Pero antes, yo necesito saber si vos por 199 mil pesos haces trato o no haces trato. No hago trato. ¡De! ¡Sigue nomás! ¡Sigue, sigue, no pares! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Próximo maletín, vamos a abrir uno solo y nos vamos a comunicar nuevamente con la banca. Sergi, ¿qué maletín querés abrir? El número 12. 12. Maletín número 12, Elsa. Abrí tu maletín. ¡50 pesos, vamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, teléfate, Demian! ¿Qué haces? Si te hago una pregunta, si vos ya te quedás, ponele, te gusta y te quedás, yo me hago cargo de los dos palos y empiezo a robar. Bueno, ordinario. ¿Estás ahí? ¿50? No, subímelo más, no me alcanza. Se juega acá mi... Es mi trabajo esto. Ay, me gustaba. Sergio, obviamente que seguimos en las seis cifras.
Obviamente que cambió el número de adelante. Ya no es un 1. Pero cambió más de lo que te imaginas. Por ese maletín, la banca te ofrece, Sergio, querido, 310 mil pesos. ¡Epa! 310 mil pesos es lo que ofrece la banca por tu maletín, el maletín número 20. ¡Ay, ay, ay! Es un montón de plata. Todavía nos queda el millón y los 2 millones de pesos en juego en caso de que no hagan trato. Vamos a seguir abriendo de un maletín y volver a escuchar a la banca. Quedan 3 maletines de importes muy pequeños, que sería un golazo en caso de que nos digan que salgan. Pero ahora yo tengo la obligación, Sergi, si por 310 mil pesos hay trato o no hay trato. ¿Querés charlarlo con la familia? Uno Acero. Más. No hay trato. ¡Eso! ¡Me dijo que no! ¡Vamos! ¡Ay, a 310 mil pesos! Sí, claro. Ahora, sí, 310 mil. Este maletín es clave, Sergio. Este maletín es clave, le dice Moldavsky. En esta tanda volvemos a abrir un maletín. ¿Querés consultarlo con la familia? Nos queda el maletín 1, el 7, el 16, el 25. ¡Sergi! ¿Qué maletín vamos a abrir? Decime el número. El 25. El maletín número 25. ¡25! Maletín número 25. ¡Pum! ¡Abrí tu maletín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Sí? Te escucho. Un poquito más. No me gusta tan redondito. Subo un poquito más. Es mi laburo, amigo. Es tu plata, pero mi trabajo. Ahí. ¡Ay, ay, ay! Esto se está armando. Ya te digo. Ya quiero que consultemos todo la próxima vez. ¿Por qué esta oferta, Sergio? Por ese maletín número 20 que tenés ahí. 20, si sos de Connecticut. La banca te ofrece 450 mil pesos. ¡Ay! 450 mil pesos es lo que ofrece la banca. El panorama es así, tenemos 2 maletines muy por debajo de los 450 mil pesos, el de 10 mil y el de 1 peso. Y después tenemos 2 maletines, el del millón de pesos y el de 2 millones de pesos todavía en juego. Sergio, yo tengo la obligación de preguntarte si por 450 mil pesos hay trato o no hay trato. ¿Segura? ¿O hacemos uno más? Bueno, dale uno más. ¿Eh? Uno más. No hay trato. ¡Atención! ¡Ay, atención, Dios mío! Javi, por favor, le dijo que no. A 450 mil pesos. ¡Nervios! ¡Ay, ay, ay! Ahora vamos a abrir un maletín más. Volvemos a escuchar a la banda. Sergio, nos queda el maletín 16, el 7... y el 1. ¿Qué maletín quieres abrir? Vamos por el número 16. 16. Maletín número 16. Mica. ¿Abrimos? Abre tu maletín. ¡No! 2 millones.
Pero bueno, nos queda el millón de pesos todavía en juego. Hola. Sí, tenemos un millón en el 20. Bueno, esto es lo que a vos te tendría que guiar. ¿Está grande ese? ¿Sí? Un poquito más para que no. Bueno. ¿Qué dijo? Tuvimos un golpe, Sergio, pero todavía es un número para pensar, ¿eh? Todavía lo tengo ahí atrapado. Por ese maletín, la banca te ofrece 250 mil pesos. 250 mil pesos es lo que ofrece la banca. Sigue siendo mucha plata, querido Sergio. Ay, 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 Dios mío. Yo tengo la obligación de preguntarte si por 250 mil pesos hay trato o no hay trato. Te llama. Te llama ella. Decidimos. Trato hecho. Una gran ayuda para poder cumplir tu sueño. ¡Ay, ay, ay! 250 mil pesos se acaba de ganar Sergio. ¡Ay! ¿Querés saber cuánto había en el maletín número 20, bueno. Sergi? Sí. Anda con tu familia y mira cómo está ella, por favor. ¡Ay! Se lleva 250 mil pesos. Y si Sergio seguía hasta el final, se llevaba. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, se van con 250 mil pesos. Muchas felicidades, chicos. Muchísimas felicidades, Sergi. Un beso enorme. Gracias, chicos. Gracias, Roberto. Gracias, Javi. Gracias a todos ustedes. Mucha felicidad. Qué lindo es hacer este programa. Sergio, de corazón, todo mi amor para ustedes. Los quiero. Abra los maletines que quedaron, por favor. Julia, por favor, Mati, ahí está. Y ahora sí, nosotros lo dejamos con la voz y nos volvemos a encontrar en el próximo Trato Hecho. ¡Chau! Intento.